Recordemos que en la previa de las elecciones presidenciales de Ecuador, que consagraron a Daniel Noboa como nuevo primer mandatario, fue asesinado uno de los candidatos presidenciales, uno de los precandidatos presidenciales, Fernando Villavicencio. Bueno, la investigación continúa. Eso sucedió el 9 de agosto del 2023. Ese día ocurrió el violento asesinato. Bueno, a casi 7 meses de su muerte, se descubrió que una de las armas utilizadas para acabar con su vida era de origen peruano. Sí, el arma que asesinó a Fernando Villavicencio salió de Perú. Ya los policías ecuatorianos nos han informado al respecto que al menos una de las armas que han sido utilizadas para perpetrar este execrable crimen nacional de investigación criminal ha salido de Perú. El fusil en cuestión habría sido un AR-15 que en el mercado negro peruano se puede adquirir a 1.500 pesos, mientras que en tierras ecuatorianas su valor asciende a 10.000 dólares, de acuerdo a una investigación del dominical mencionado. Gracias a la recopilación de datos del noticiero de Latina, se pudo descubrir que el informe balístico señala que las balas utilizadas fueron calibre 2.23, las cuales coinciden con la AR-15 encontradas durante los allanamientos en el país vecino.